Lo que está haciendo la dirigencia política con estos días después de Navidad y antes de Año Nuevo es pelearse por guita, pelearse por la coparticipación. Claro, la coparticipación es un tema súper importante que vale la pena discutir en serio, de modo estructural, porque hace a lo que el Estado puede intervenir en la economía, ¿no? En sus tres estamentos, en sus tres niveles, tanto a nivel municipal como a nivel provincial como a nivel nacional, el Estado recauda y gasta. Y esa recaudación y ese gasto se va distribuyendo, va cayendo en cascada entre un nivel y otro en función de criterios que tiene que definir la democracia. La democracia funcionando bien, los diputados y senadores discutiendo en el Congreso de manera civilizada, no a los gritos ni haciéndose gestos obscenos como se hicieron la última vez que pudieron sesionar, hace ya como 3 semanas, porque en el medio nunca más se volvieron a reunir, quedó como todo en pelea y bueno, no hay más Congreso mientras tanto. Que tiene que definir también, en caso de diferendo, una Corte Suprema de Justicia creíble, proba, una Corte Suprema de Justicia que no falle solamente a favor de uno de los dos lados de la grieta, una Corte Suprema de Justicia que no defienda corporativamente a jueces que aparecen justamente invitados por grandes empresas a pasar fines de semana de lujo junto con fiscales y ministros de ese mismo lado de la grieta al cual suelen beneficiar los jueces. Bueno, la dirigencia política una vez más se está alejando de la población con estas peleas en las alturas. Y claro, los que se van dando cuenta de que el año que viene hay unas elecciones y que van a tener que salir a pedirle el voto al electorado, a la población, dicen, che, nos tenemos que acercar de alguna manera. No podemos quedar solamente como esos que se pelean por la conformación del Consejo de la Magistratura o por la alícuota de la distribución secundaria de la coparticipación, mientras la gente no se puede comprar el pan dulce para la mesa navideña. Porque la verdad es esa. La verdad es que uno iba a comprar bebidas para llevar a la mesa navideña prestada que se armó comunitaria en una familia. Y si se llevaba dos champán, dos espumantes, o una sidra y un espumante, dos gaseosas y dos cervezas, se gastaba 5 lucas. Estamos hablando de una inflación que pulverizó los ingresos de la mayoría de la población. Y hablo de la mayoría, incluso los que ganamos más o menos bien, no solamente del salario promedio para abajo. Se pulverizó el ingreso de la abrumadora mayoría de quienes vivimos en este país, salvo de quienes se beneficiaron durante la pandemia y la pospandemia con la concentración de ingresos que se dio en todo el mundo. Bueno, para tratar de salir de ese, romper con ese divorcio, con esa distancia que impone cada vez más la dirigencia política enfrascada en sus líos, en sus discusiones, lejos de los problemas cotidianos de la gente, bueno, los que se quieren candidatear muestran lo que tienen para ofrecer y empiezan a mostrar lo que creen que la gente quiere ver para votarlos el año que viene. Un ejemplo de eso fue el nuevo relanzamiento, enésimo relanzamiento, diría yo, que intentó hacer hoy el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta esta mañana al presentar a 3 nuevos miembros de su equipo, de sus ministerios, en un acto que además una vez más procuró mostrarlo como presidenciable, como un tipo abierto, como alguien que quiere romper con la lógica de la grieta y demás. Bueno, el jefe de gobierno porteño anunció la incorporación de Martín Redrado, por un lado, que viene de laburar con Massa, que es ministro de Economía de la Nación. Anunció, por otra parte, la incorporación de Waldo Wolf, que es un ultra macrista del ala, pero recontra dura, más dura que Patricia Bullrich, un tipo que a los gritos en la Cámara de Diputados habitualmente trata de descalificar a los adversarios en la discusión con herramientas muy primitivas, muy poco sofisticadas, especialmente cuando se dirige a las mujeres. Waldo Wolf es un tipo casi violento en su forma de dirigirse a otras diputadas o a personas que de repente aparecen en discusiones en comisión ahí en el Congreso de la Nación. E incorporó también a Silvia Lospennato,
que fue, si uno quiere, una exponente del ala progresista del macrismo, si existe tal cosa, en la discusión durante el aborto. Silvia Lospenato era la pañuelo verde del macrismo que en la discusión en el Congreso se hizo conocida justamente por defender desde ese espacio la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La intención de Larreta es mostrar más volumen político, es mostrar que tiene una masa crítica detrás que lo puede llevar a la presidencia y que lo puede acompañar además en la presidencia dándole herramientas para gobernar bien. Lo loco es que cada una de esas herramientas empieza a entrar en contradicción con las demás. ¿Por qué? Bueno, la semana que viene van a anunciar la incorporación a este mismo gabinete donde se incorporó Silvia Lospenato de Cynthia Houghton. Cynthia Houghton es la fundadora del partido Más Valores. Luego de presentarse por fuera de Juntos por el Cambio, se hizo aliada de Diego Santilli y de esa manera se acercó a Horacio Rodríguez Larreta, pero fue una de las principales enemigas del aborto legal. Entonces, tuvieron el buen tino, el reflejo de no anunciar la incorporación de Lospenato y de Cynthia Houghton a la vez, porque ya habría sido una contradicción flagrante, ¿no? Demasiado explícita. Pero la semana que viene va a estar Cynthia Houghton en el gabinete. Y hoy, al que incorporaron es a Martín Redrado, que repito, podría haber sido tranquilamente ministro de Alberto Fernández, funcionario de Alberto Fernández. De hecho, lo intentó, tuvo muchos acercamientos con el equipo económico de Alberto Fernández, con el Frente de Todos en general. Tuvo diálogo hasta hace muy poquito tiempo. Parecía que cuando asumía Massa, asumía con Peirano y con él detrás, como justamente para darle volumen de gestión al Ministerio de Economía, termina con Horacio Rodríguez Larreta. Y ustedes me podrán decir, pero Berco, es una muestra de amplitud que tenga una que está a favor, otra que está en contra, uno que pudo haber sido funcionario de Sergio Massa, otro que es más duro que Patricia Bullrich en su macrismo en general. Bueno, puede ser una forma de verlo, el criterio de la amplitud. Ahora, también con ese criterio se armó el Frente de Todos y así de mal funcionó después cuando tuvo que hacerse cargo de las cosas. Claro, ustedes me dirán, en realidad es una fachada porque el plan económico del macrismo es todo el mismo y son los mismos economistas los que asesoran a Horacio Rodríguez Larreta, a Patricia Bullrich, a María Eugenia Vidal y al propio Mauricio Macri. Bueno, eso también es verdad. Lo que pasa es que la política tiene que presentarle, más en un año electoral como el que se viene, a la sociedad un esquema ordenado de preferencias. Le tiene que decir, mirá, para que la democracia funcione, digo, le tiene que decir, mirá, yo pienso esto, el otro piensa lo otro y hay un tercero que piensa una tercera cosa. Entonces uno va y elige entre esas alternativas. Claro, eso pasa en los países donde se discuten plataformas, donde se discuten propuestas, donde se discute cómo hacer para resolver los grandes problemas que tienen los países, en el caso nuestro, concretamente la inflación y la pérdida de poder adquisitivo arrastrada estos últimos 5 años. Ahora, si el que te propone ser presidente no solo no te dice cómo lo va a hacer, sino que además te empieza a presentar uno que piensa para un lado, otro que piensa para el otro, uno que era parte de un equipo, otro que era parte de otro, y vos terminás votando al que más simpático te cae. Y así fue como se fue degradando la democracia hasta convertirse en una especie de concurso de popularidad. Bueno, eso es algo que a mí me parece muy nocivo. Me parece que nos hizo chocar contra la pared varias veces últimamente, pero ante todo me parece que expresa el cambalache de la política actual. Expresa el cualunquismo también, la falta de ideas, la falta de perspectiva de futuro que tienen los referentes que deberían seducirnos para que el año que viene, a pesar de todo lo mal que están dando todo, los votemos. Yo me tomé el trabajo de ver las respuestas en las redes a este anuncio que hace Larreta y que busca mostrarlo a él como una especie de tipo que lo sobrevuela todo. Bueno, son todas puteadas. Todos le dicen, necesitas un ministerio de asuntos públicos por Waldo
Waldo Wolf, le dice, ah, ¿necesitas un Ministerio de Asuntos Estratégicos por Martín Redrado? Y claro, ya está bastante claro que la discusión por la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires es una discusión que tiene que ver con la campaña, porque está bastante claro también que todas las fuerzas políticas, en esto no es el único Horacio Rodríguez Larreta, hacen campaña con fondos públicos. Bueno, a la candidatura de Fernán Quirós la lanzaron en la inauguración de un centro de salud. A la candidatura de Soledad Cunha la lanzaron en la inauguración de una escuela o de un lugar, de una repartición educativa. Está clarísimo que usan la gestión para hacer campaña, para posicionarse para el año que viene. Pero repito, eso lo hacen todos. Lo que me llama la atención es que aun cuando en las redes los putean porque se dan cuenta de que lo que están haciendo es un gesto nada más, lo sigan haciendo. Y me parece que lo siguen haciendo porque siguen gobernando con el focus group en la mano. Siguen diciéndole a la gente lo que quiere escuchar en vez de decirle lo que un dirigente político tiene que decirle, que es, yo te propongo ir para acá. Aunque pierda, lo voy a seguir proponiendo, porque esto es lo que pienso. Lamentablemente, eso parece haber quedado en el olvido. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.